que estos reclamos de limpiar la honra y el buen nombre de personas que fueron estigmatizadas para la comisión de crímenes atroces es un reclamo necesario que debe atenderse y que no se satisface de ninguna manera sino con la verdad, que es el propósito principal de este trabajo de esclarecimiento que hace la jurisdicción. Le reiteramos nuestros agradecimientos por esa valentía, doña Alba, que usted ha tenido de estar aquí con nosotros, por revivir el dolor y por compartirlo en esta audiencia, que no solamente escuchamos quienes estamos en este recinto, sino que todo el país ve, y que llama con mucha claridad sobre la necesidad de explicar por qué tomaron esa decisión de privar de la vida a un joven que lo único que estaba haciendo era el bien por los demás. Vamos ahora a seguir en las observaciones y vamos a escuchar ahora el video de la señora Mildred Esther Ávila Figueroa, que era la tía de Davis José Manga Ávila. Las versiones que daban era que se dio plomo con el ejército, otros decían que ellos eran guerrilleros y por eso fueron abatidos por el ejército en esa tarde. Soy la tía de David José Manga Ávila, residente en el municipio de Bosconia. Fue asesinado el 8 de abril del 2008 en la jurisdicción de Bosconia, el sitio conocido como El Tropezón. Mi sobrino salió en horas de la tarde de la casa al momento de recibir una llamada. Le hicieron una llamada, contestó su teléfono y salió diciendo: tía, ya vengo, voy de salida, me llamaron. Estoy pendiente de un trabajo y voy a darme cuenta a ver qué es lo que me van a ofrecer. En horas de la tarde, terceras personas lo vieron donde iba rumbo hacia el lugar donde fue asesinado, en una moto que lo llevaba otra persona. No sé quién es la persona porque nunca hemos esclarecer quién fue esa persona. Fue asesinado a eso de las 4 de la tarde, prácticamente en una vía pública, donde varias personas pues vieron los hechos, pero no dieron a conocer realmente qué sucedió en ese lugar. Las versiones que daban era que se dio plomo con el ejército, otros decían que ellos eran guerrilleros y por eso fueron abatidos por el ejército en esa tarde. Bueno, lo único que le pido yo a esas personas que nos causaron ese daño, que realmente digan la verdad, que esclarezcan los hechos para uno saber qué sucedió ese día, por qué lo hicieron y quién las autorizó para que acabaran con la vida de este joven. Agradecemos a la señora Mildred por haber compartido con esta jurisdicción sus observaciones a propósito de su sobrino, de Davis José. El despacho también quiere mencionar en este caso que la señora Mildred, que de sangre era su tía, en realidad fue la madre de crianza de Davis y ella está aquí con quien entonces fuera la compañera permanente de Davis también. Tomamos atenta nota de este requerimiento de esclarecer los hechos y sobre todo de esta pregunta, que es una pregunta que acompaña las indagaciones que venimos haciendo, y es: ¿quién autorizó esas muertes? ¿Por qué razón decidieron quienes tenían la posibilidad de haber controlado estos actos, decidieron ir adelante y privar de la vida, de ese derecho sagrado, a las personas a quienes
conmemoramos el día de hoy. Quiero también reiterar que es importante que la valentía que las víctimas están transmitiendo en esta diligencia y que este esfuerzo que están haciendo por compartir una situación tan dolorosa debe sensibilizarnos a todas y a todos sobre los daños que se generan con estos crímenes que investiga la jurisdicción. Pareciera ser a veces que los esfuerzos que hacemos están concentrados en determinar quiénes son los responsables, pero no de entender que las actuaciones criminales que se investigan generan unas consecuencias terribles para las familias y que esas familias tienen que atender con el paso del tiempo y tienen que seguir adelante a pesar del dolor y del sufrimiento. Vamos ahora a avanzar con un segundo grupo de familiares que representan a las víctimas indirectas de algunos de los hechos que fueron cometidos por antiguos integrantes del Batallón de Artillería número 2 de la Popa en un periodo adicional al que esta sala de reconocimiento presentó en sus conclusiones públicas a través de la resolución de conclusiones, y nos vamos a focalizar ahora en los años 2005 y 2008. Este periodo de análisis, que es la segunda parte, la segunda fase de este subcaso Costa Caribe, hace referencia a hechos en los cuales el Batallón de Artillería de la Popa estuvo adscrito a la décima brigada, por entonces denominada décima brigada blindada, y que según la disposición número 02 del año 2001 tenía jurisdicción en 8 municipios del norte del Cesar: en Codazzi, Posconia, El Copey, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar. Todos municipios donde se reportaron al menos 57 hechos cuestionados como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate y con el resultado fatal de 84 presuntas víctimas. La ocurrencia de estos hechos que se investigan sucedieron mientras esa unidad táctica estaba comandada por los oficiales superiores Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Jorge Iván Monsalve Hernández y Adolfo León Hernández. Vamos entonces en el contexto de estos hechos que se investigan, repito, sobre el Batallón de Artillería de la Popa, a dar paso a las observaciones en video de Ricardo Elías Ovalle Castilla, hermano de José Aníbal Ovalle Castilla. Y solo le quiero pedir al ejército que por favor pónganse la mano en el corazón y que digan la verdad. Mi hermano es José Aníbal Ovalle Castilla. Tenía 24 años de edad y fue asesinado en la serranía La Sabana de Villanueva, Guajira, por el batallón Rondón. Daño psicológico, daño moral, una pérdida irreparable, por ejemplo, para mi madre, que esa señora desde que perdió a su hijo más nunca se ha volvido a recuperar. Y solo le quiero pedir al ejército que por favor pónganse la mano en el corazón y que digan la verdad. Que ya no más mentira, no más engaño. Por favor, pónganse la mano en el corazón y dejen de que se aclarezcan la verdad. Que hay muchas víctimas inocentes pagando por errores que no han cometido. Muchas familias deseando encontrar a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres. Y para ellos parece que no tuvieran corazón como si nada. Por favor, de corazón les pido, digan la verdad y nada más que la verdad. Mi mamá, desde que perdió a su hijo, mi mamá más nunca ha volvido a ser una madre. Siempre, y a mi mamá cada día va en decadencia, siempre los daños psicológicos, moral, todo. Ya enferma. Mi padre también lo mismo. Ya todo no es lo mismo. Una pérdida de un hijo, eso no se recupera nunca en la vida. Que ellos juzgan, así como juzgan el primero, todo el mundo quiere juzgarlo por igual. Y no todos somos ni guerrilleros ni paramilitares. Todos
Creo que somos una población civil, inocentes, y no tienen por qué juzgarnos a todos de la misma manera. Por favor, de corazón les pido solamente digan la verdad y que se aclaren los hechos. Agradecemos al señor Ricardo Elías Ovalle por haber traído a la memoria a su hermano, a José Aníbal Ovalle Castilla. Queremos aclarar que, en efecto, como lo mencionó el señor Ricardo Elías Ovalle, los posibles responsables de la muerte del señor José Aníbal Ovalle Castilla son los antiguos integrantes del grupo de caballería mecanizado Rondón. Y queremos mencionar específicamente que esta preocupación que nos compartía el señor Ricardo Elías a propósito de que los comparecientes digan la verdad y que se esclarezca la verdad es parte de los esfuerzos con los cuales el despacho ha estado indagando de manera particularmente profunda acerca de las motivaciones y de las razones por las cuales los hombres de este grupo de caballería mecanizado tomaron la decisión de privar de la vida al señor José Aníbal Ovalle. Tenemos además el compromiso, como lo mencionó el señor Ricardo Elías, de avanzar en las razones, en los porqués, en las explicaciones para que se hubiera tomado esa decisión de privarlo de su vida y de generar un sufrimiento muy grande a sus familiares. Vamos a pasar ahora a las observaciones sobre versiones voluntarias que rindieron algunos de los comparecientes del Batallón de Artillería de la Popa. Voy a concederle la palabra en este momento a la señora Piedad Ospino Castilla, familiar de Juan Alexander López Ospina. Buenas tardes. Me llamo Piedad Ospino, soy la mamá de Juan Alexander. Gracias, magistrado, por esta oportunidad. Yo quiero decir algo antes de iniciar, que es muy triste que nosotros los colombianos tuviéramos que pasar por semejante dificultad con el Ejército Nacional, porque se supone que el Ejército era para guardar y salvaguardar a los colombianos, no para matarlos, y mucho menos a nuestros hijos. Alexander tenía 27 años, pero tenía 4 hijos. Y la esposa quedó embarazada. El niño nació después que lo mataron a él, el último. Son 4 hijos que unos traumas horribles, un vacío muy grande. La familia nunca más volvió a ser la misma. Nunca más. Mi hijo salió el 19 de abril a las 9 de la noche de Riohacha, porque supuestamente lo habían traído aquí a Valledupar para un trabajo. Y de regreso se iba con unas motos. En ese tiempo, no sé si se acuerdan que estaban las motos en su furor, y para no llevarse la moto en un carro, la persona pagaba para que le llevaran la moto. Él viajó con Luis Ángel, el hijo de la señora Florentina. Fue 19 a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana estaba muerto. Supuestamente venía bajando de Villarrueda a extorsionar aquí a Valledupar. No le quitaron ropas, con la misma ropa que salió de la casa, con esa misma lo mataron.
estaba validando el bachillerato porque me dijo, voy a estudiar psicología antes que mis hijos crezcan porque sé que es tu anhelo. Las metas, los proyectos de él fueron truncados con su muerte. Moralmente no destruyeron a la familia. Y todavía estamos viviendo eso. Porque su hija le dice, tío papá, mi hijo es el mayor, y hace poco el cumpleaños de su papá, de su tío papá, me dijo, ¿por qué no puedo sorprender a mi papá? Y su hijo mayor me dice, yo tengo un vacío tan grande que no doy cómo llenarlo. No odio al Ejército Nacional. Simplemente se dejaron utilizar como instrumento de destrucción para nuestra familia. Sí, él pagó el servicio militar y ahí quedaron los contactos. Cuando salieron los jóvenes de Soacha, que había la bulla, la cosa, a mi hijo, una mañana, 8 días, yo el 1 de julio puse la denuncia de la pérdida de él. Ya tenía, nosotros lo conseguimos 1 año 6 meses después de la desaparición de él. Aquí en Valledupar como NN. Aquí fue que lo conseguimos. O sea que el batallón de allá lo entregó al batallón de aquí. Mi hijo transportaba más indígenas que otras personas. Con eso, pues, le daba la alimentación de sus hijos, un hijo especial. Él era el de los detalles del Día de la Mujer, del Día de las Madres, más que cualquier de los otros. Vivía muy pendiente de mí. Pero el día que mi hijo parte, a los aproximadamente como 8 días antes de él aparecer, a mi hijo se lo llevaron del Parque Entre Ríos. Una camioneta gris sin placa. Le desgarraron la pierna cuando lo fueron a subir. Se lo llevaron 12 horas. Y hubo una persona que me dijo, Piedad, el carro que se lleva a tu hijo es del Ejército. Porque ahí va gente del Gaula. Usted sabe que Riohacha es una ciudad donde todo el mundo se conoce porque no es un, es un pueblo grande Riohacha, donde todos nos conocemos. Y yo viví en Entre Ríos antes de mudarme a nuestra casa. Y allá a mi hijo psicológicamente, mejor dicho, lo presionaron que lo iban a matar si no decía dónde estaba Juan Alexander, que porque nosotros estábamos tan tranquilos. Eso era impresionante y no lo dejaban mirar, sino que tenía que mirar así, que lo iban a matar si él no decía. Bueno, él dice que a los lados él veía personas vestidos con camuflados azules y eso los usa pues el Gaula. Ellos son los que usan esos uniformes. Mi hijo llega como a las 6 de la tarde. Yo soy cristiana evangélica, orándole al Señor que no me fueran a matar también a mi hijo. Pero se lo llevaron 12 horas para decirle que nos estarían observando para que nos fuéramos a poner la denuncia de que Alex estaba desaparecido. Esa fue la primera amenaza. Bueno, lloré por mi hijo. El día siguiente llegó una muchacha a darse cuenta cómo estaba mi hijo, porque como el desgarre fue bastante fuerte. Y la muchacha la mandaron. Bueno,
Ya yo sabía que la tenía armada y que era el ejército el que estaba en este proceso. Después, a los 8 días, me llaman de la fiscalía y me dice un muchacho para que se vaya para Valledupar, porque parece ser que por la foto y ciertas señalizaciones que usted dio, Juan Alexander está en Valledupar. Pero váyase, porque allá están derechos humanos internacionales, están en Valledupar. Yo me vine con mi hijo el mayor, hicimos el reconocimiento. La fiscal me decía, este hijo, este muchacho no es un guerrillero. Quizás dónde estará su mamá sin saber que yo le voy a enterrar a su hijo. Por sus manos, por su corte, por todo, o sea. Y ella dice, yo no lo voy a enterrar en fosa común. Y fue a la alcaldía, me cuenta ella, y le regalaron los 2 cajones y 1 año de bóveda. Gracias al Señor. Él es grande y misericordioso con nosotros. A los 8 días, cuando regresamos con mi hijo, ya cesaron un poco las hostigaciones del ejército, porque igual ya no podían hacer nada. Ya yo lo había traído, la gente sabía, todo el mundo sabía, los periódicos hablaban. A mí me lo entregaron porque alguien llamó al fiscal delante de mí y le dijo, entregue ese cuerpo, que yo veré a ver cómo hago con el ejército, pero entrégale ese cuerpo a esa mujer. En Riohacha la gente conoce nuestro trabajo. Trabajo social extenso, bastante grande. Bueno, resulta que no muy lejano, la señora Florentina le da su caso a una abogada en Villanueva. Esta mujer hace negocio con el ejército y los declara como guerrilleros. Y se cae el proceso. En pleno servicio de escuela dominical un domingo, yo escucho el ruido de un carro, así en la otra esquina, en la otra cuadra, y vi unos hombres bailando y bebiendo. Cuando yo me asomo, sí, exactamente ahí estaba el hombre del Gaula y un familiar de él. Gracias. Y a los 2 días me llegó la notificación de que el proceso se había caído porque la abogada se había vendido con el ejército. Para ello, este caso está cerrado y él declarado como guerrillero. Pero mi hijo, antes de irse, me dijo, en caso que yo no te conteste el teléfono, yo voy con Pichi para Valledupar. Lo llamas a él. Cuando ya tenemos todo el proceso, que bueno, apareció Alex muerto, que me entrega, que el ejército es el que lo mata, y todo este proceso, entonces me di cuenta que todo comenzó allá y todo terminó acá. Y que Néstor Correa, lastimosamente, del Gaula, tiene que ver con la muerte de mi hijo. Me da pesar con ellos porque desconocen la palabra. La Biblia dice que con la misma vara que medimos seremos medidos y aún se nos añadirán nuestras palabras. Los que mataron parece que no tuvieran hijos ni hermanos. Son únicos en la tierra. Pero para poder alcanzar misericordia es mejor que digan la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque cuando ellos digan la verdad van a alcanzar misericordia, y misericordia es un regalo inmerecido de alguien que no está haciendo las cosas bien o no las hizo bien. Y eso va a dar paz a cada familia a quienes ellos le hicieron daño. Los llamo a la reflexión. Si realmente
A veces me preocupa porque, según tengo entendido, son 26 personas que estuvieron en esa ejecución para matar a dos. Nosotros sabemos que ninguno de nuestros hijos hubo nada de nada, sino solo ejecuciones. Simplemente los trajeron y dos o tres mataron. Y los demás se inventaron una película de terror que la plasmaron en un libro que es de este tamaño. Porque yo tuve la oportunidad de firmarle a una abogada para que sacara el expediente del ejército. Y el día que me iban a dar el expediente, me iban a dar el expediente de otra persona. Y tuvo que la abogada intervenir para que me pudieran dar el expediente de él. Si realmente quieren hacer las cosas bien, sería bueno decir la verdad. Porque es que la verdad trae sanidad al alma. Porque a un familiar lo que le duele es que comiencen a decir mentiras. Lo que realmente no es, lo que no sucedió. Ese es seguir lastimando la herida. Ese es seguir trayendo dolor sobre las familias, tristeza. Y como sé que ellos están escuchando, pues sería bueno. Porque el testigo falso, dice la palabra, no prosperará. Y si la justicia terrenal no hace nada, le aseguro que el Dios que yo conozco y que es todopoderoso, cuando dice hacer justicia, no hay hombre que la pueda detener. He orado para que Dios tenga misericordia de ellos, porque ellos también tienen mamá y posiblemente tienen hijos. Y para que alcance misericordia, pero es hora de que hablen con la verdad. De que realmente tengan un arrepentimiento por lo que hicieron. Porque no mataron ni un perro, ni cualquier animal, no. Mataron un ser humano que tenía metas y proyectos. Y una familia que destruyeron. Mis hijos no son los mismos desde que él se fue. Nosotros no somos los mismos desde que él se fue. Porque era la alegría de la casa. Era el mediador de la casa. Pero es muy triste que todavía los que no deben de guardar, los que todavía reciben un salario de nuestros impuestos y de todo lo que nosotros damos en Colombia, nos sigan diciendo mentiras y aún dañando nuestra familia. Gracias. Muchísimas gracias, doña Piedad, por compartir con nosotros esa profunda ruptura que atravesó a todas y todos los colombianos y que produjo una enorme desconfianza de los ciudadanos y ciudadanas en las fuerzas militares. Reconocemos la valentía con la cual usted compartió con nosotros el esfuerzo tan grande que significó reconstruir una familia que la violencia le arrebató a uno de sus miembros más importantes, a su mediador. También reconocemos todas las dificultades que en el caso suyo y el de su familia significó criar a 5 niños sin su padre, producto de una decisión equivocada que tomaron quienes, en vez de proteger a la ciudadanía, decidieron atacarlas. Tomamos notas de todas las amenazas que su familia vivió y quiero transmitirle además que parte de los esfuerzos que seguimos haciendo dentro de este subcaso es el esclarecimiento de acciones conjuntas que desarrollaron estos batallones con los gaulas del Cesar y de la Guajira.
que entendemos por la manera desgraciada como se desarrollaron las acciones en el conflicto armado durante este periodo, que existieron alianzas y operaciones conjuntas entre estas unidades militares que llevaron a la pérdida de la vida de varias personas. Tomamos también nota de la necesidad de esclarecimiento de la verdad y que, como usted lo dijo, es hora de que quienes tenían responsabilidad en estos hechos sientan en sus palabras la invitación a sanar sus vidas, entregando la verdad sobre lo que sucedió, reconociendo, como usted nos lo recordaba, que el dolor de las mentiras entregadas por las personas que son responsables de estos hechos, lo único que hacen es profundizar el sufrimiento y el dolor de las familias. La jurisdicción está comprometida entonces con el esclarecimiento de estos hechos y vamos a seguir avanzando en las tareas de investigación para esclarecer las razones y las responsabilidades a propósito de estos hechos. En este caso particular, por las mismas situaciones fácticas, vamos a invitar ahora a que comparta con nosotros a la señora Florentina Maestre, madre de Luis Ángel Fernández Maestre. Buenas tardes, señores magistrados y magistradas. Mi nombre es Florentina María Maestre Solano. Soy la mamá de Luis Ángel Fernández Maestre. Mi hijo cuando pequeño, porque yo nada más tuve ese solito, y yo no se lo paría al ejército para que me lo destruyera, sino para que me lo cuidara, porque para eso el ejército, para cuidar a las personas. Y no para que me le arrebatara la vida. Como me dejaron con las manos vacías. Yo no pensé que yo iba a quedarme con las manos vacías. Y resulta y pasa que me ha quedado con las manos vacías. Entonces estoy esperando que ellos me den una respuesta. ¿Por qué me lo mataron? ¿Por qué me le quitaron la vida? ¿Ah? Él nada más tenía 24 años. Yo, mi hijo, lo enseñé a trabajar. Yo vendía comida en la Loma del Bálsamo. Una guerrera que ha sido yo. Así lo enseñé a él. ¿Ah? Y él de la Loma del Bálsamo se me fue para Rivalla a trabajar allá. Entonces trabajaba en un taller. Y él siempre me mandaba. Y siempre me... Le preguntaba a mi hermana por mí y siempre iba allá. Cuando tenía tiempo iba, pero siempre me llamaba. No era un hijo que me abandonaba así nomás, no. Porque él sabía que yo estaba en toda la vía, en toda la carretera por donde pasaba toda clase de carro. Yo trabajaba de noche. Como nunca tampoco yo le he tenido miedo a la noche. Entonces... yo me pregunto que si ellos tienen un corazón como el de nosotros, pero ellos los tienen más duros. Yo quiero que ellos saquen ese demonio que tienen en ese corazón y nos digan la verdad. A todos nos digan la verdad para que ellos puedan estar en paz con Dios. Porque mientras ellos no digan la verdad, ellos no estarán en paz con Dios, ni con ellos mismos. Porque diciendo la verdad es que uno se cura, diciendo la verdad. ¿Ah? Ya tenemos tantos años de estar sufriendo por culpa de ellos, porque ellos son culpables de nuestro sufrimiento. Y de la vida que hemos tenido. Que se den cuenta que ellos también tienen hijos. Ellos también tienen mamá.
si ellos no sufren, pero los padres de ellos pueden sufrir. ¿Ah? Como también los míos. Y como yo, como le quitaron la vida a mi hijo, como un perro. ¿Ah? Le pusieron arma de toda clase junto con el hijo de la señora Piedad. ¿Ah? En los bolsillos, claro, no le pusieron uniforme, pero sí le pusieron cartuchos hasta no poder, le pusieron escopeta, le pusieron fusil, le pusieron morral, le pusieron armas en la mano. Estaba tirado a boca abajo como un perro. Y gordo que estaba mi hijo. Gordo. Porque gordo sí estaba. Y ellos acabaron con la vida de él. Yo estoy dispuesta a perdonarlos. Porque hay que perdonar. Abrir el corazón. ¿Para qué? Para poder vivir en paz. Porque mientras uno no perdone de corazón, y yo estoy aquí de corazón diciendo las cosas, porque todo lo que uno habla por la boca sale de aquí adentro. De aquí adentro sale del corazón. Yo vine con ese fin y seguiré haciéndolo con ese fin de perdonarlo, pero que ellos también sean sinceros y verdaderos, como duro como el Guayacán, como el Cañaguate, que el Cañaguate es sincero, verdadero y duradero. Que lo dice por la flor, porque es un amarillo muy lindo. Entonces, ¿por qué ellos no se pueden poner en el corazón de nosotros que nos tienen, como quien dice, ya casi muertos? Nos tienen ellos a nosotros, porque nosotros día y noche pensamos en nuestro hijo. Y yo quisiera saber esto. De que si ellos dijeran la verdad, ya todo esto se acabaría. La paz vendría. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la paz entra de casa, viene de la casa hacia afuera. Entonces, ¿por qué ellos no se ponen la mano en el corazón? Caramba, nosotros tenemos hijos. Vamos a decir la verdad. Para que nuestros hijos no aprendan lo que nosotros aprendimos. Vea, yo no culpo a los soldados. Yo culpo a los jefes de ellos. Porque los soldados también son víctimas de ellos. ¿Ah? Si yo doy el voto, doy el voto por un soldado, porque un soldado es víctima de los comandantes de ellos. Porque ellos ponen a los soldados. Bueno, entonces, si no es él, eres tú. ¿Ah? Porque si los soldados no les cumplían a su jefe de hacerlo, entonces ellos venían y mataban a los soldados. Entonces yo estoy dispuesta, mejor dicho, a perdonar al rey y al que no es rey. Siempre y cuando digan ellos la verdad, pero que nos digan la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué nos hicieron ese daño? Porque es un daño grande. Es un daño grande que, así ellos digan la verdad, nosotros quedamos marcados para toda la vida. Quedamos marcados. Porque es un dolor que lo tenemos y lo llevamos hasta la muerte. Yo dije, yo sé que algún día todo va a salir a la luz, porque la justicia divina, como Dios
Esa es la que hace la justicia. Uno sin mover un dedo. Pero si usted tiene esperanza, la esperanza le llega. Oye, la esperanza le llega a todo el que tenga fe, a todo el que tenga fe en Dios y crea en Dios. Porque yo creo en Él desde muy pequeñita y yo siempre vivo esperanzada. Que el caso mío y muchos de los otros casos, todo va a salir a la luz porque llegará su momento. Y ustedes, que son los que nos están ayudando en todos estos casos, son los que los van a decir a ellos que nos digan la verdad. El por qué ellos nos pusieron en esta situación de acabar con la vida de nuestros hijos. Mi hijo pensaba muy bien, porque él me decía, mamá, yo te compraré tu casa. Y vea, ¿cómo lo recibí yo a él, a mi hijo? Yo no lo recibí en un ataúd. Yo no lo recibí en una bóveda. Yo lo recibí en un hueco con agua, en un charco de agua, vuelto huesito, como un perro. Como cuando matan un perro y lo tiran ahí, se pudre. ¿Usted cree que eso es justo? Eso no es justo. ¿Ah? Mío no nació para que ellos me lo vinieran a matar, a acabar con su vida y a dejarme a mí en el mundo sola. Que él era el que me iba a cuidar a mí. Él era el que me iba a cuidar como hijo mío. Y dice el dicho que todo tiene un límite. Porque ellos son los primeros, porque también ellos también son padres. Y deben de entender que si ellos hacen una cosa y si se la hicieran a un hijo de ellos, ¿qué harían ellos? ¿Ellos iban a conformar con eso? No, tenían que buscar justicia, como la estamos buscando nosotros. Entonces, eso es lo que yo busco. Y le doy gracias a la JES, al magistrado, que los está, siempre está con ellos y siempre está dialogando, sacándole la verdad. Y ellos tienen que decírnoslas. Porque si no hay verdad, entonces todo va al suelo. Todo va al suelo. Entonces que haya la verdad y el por qué lo hicieron. Que haya verdad y por qué lo hicieron. Y lo que queremos es la verdad. Mi hijo nada más tenía 24 añitos. 24 añitos tenía nada más. Y él me decía a mí, mamá, no te preocupes, que tú tienes un varón en la casa. ¿Ah? No te trasnoche. ¿Ah? Y yo me trasnochaba con él porque él también, al lado mío. ¿Ah? Y mire, hoy en día todos los sufrimientos que yo he tenido, este no es el porte mío. Porque yo desde que me mataron a mi hijo, yo no he tenido vida tranquila. Yo no he tenido vida tranquila. Sí, no la he tenido. Esa vida, yo creo que la vida esa se me va viendo poco a poco. Y yo así no los puedo perdonar. Mi corazón está abierto para perdonarlo. Pero siempre y cuando ellos me digan la verdad, la mera verdad necesito. Es la mera verdad y no pido más. Solamente la verdad y la verdad. Si uno está pidiendo la verdad, ellos tendrán que decirla. ¿Por qué tienen que negarla? Entonces vienen con su mentira.
así no es. Ellos entraron en ese conflicto, ¿ah?, de acabar con la vida de los demás, de aquellos inocentes, porque mi hijo era inocente todavía. Mi hijo era inocente todavía. Y yo todavía lo retrato como cuando era un niño pequeñito. Como cuando era un niño pequeñito. Todavía lo veo así chiquitico. Yo he soñado con él. Porque cuando uno quiere un hijo, uno sueña con ese hijo porque siempre lo tiene en la mente y en el corazón. Porque el que no quiere un hijo no quiere a su madre. Entonces, ese corazón tan negro que tienen ellos, entonces que digan la verdad. Gracias. Doña Florentina, muchísimas gracias por haber sacado fuerzas y compartir el sufrimiento de una madre que sigue en la vida a pesar de la pérdida de su propio hijo y del amor infinito con el que usted lo crió y los sueños y las esperanzas que usted sembró en su vida. Esta jurisdicción pone de presente el lazo tan importante que existe entre las madres y sus hijos, que es un vínculo inquebrantable y que el ejercicio de la violencia que estamos investigando nos pone de presente el profundo dolor con el que aún lo recuerda. Expresamos con mucha sinceridad nuestras consideraciones y el esfuerzo por seguir transitando un camino tan doloroso para la presencia de un hijo en la vida como Luis Ángel, al cual se le rinde homenaje en esta reunión. A lo largo del día hemos estado escuchando muchos relatos difíciles que nos muestran las distintas aristas, las caras del espíritu humano. Pero la señora Florentina le hace a los comparecientes una invitación muy importante, la de ponerse en los zapatos de las víctimas y preguntarse: ¿qué haría usted con tanto dolor? ¿Qué haría usted con el sufrimiento de una madre? ¿Qué haría usted con la responsabilidad de haber truncado tantos proyectos, tanta esperanza? ¿A dónde lo llevaría todas esas pérdidas? El esfuerzo de esta jurisdicción entonces es buscar una justicia que sane, que restaure, pero definitivamente que el primer paso de esa sanación y de esa restauración, como con mucha claridad nos lo invitó doña Florentina, es la verdad, el esclarecimiento de la verdad. Y a propósito del testimonio que ya nos había rendido doña Piedad y que ahora doña Florentina nos trajo, es muy importante recordar la importancia de los valores positivos, de la esperanza y del amor. Doña Florentina nos recordaba a propósito de nuestro cañaguate que el cañaguate es sincero, es verdadero y eres duradero. Y esas son las emociones que necesitamos para transitar hacia la paz. Muchísimas gracias a ellas por haber tenido la valentía de compartir con nosotros su dolor. Magistrado, gracias. Muchas gracias al magistrado Camilo Bernal. Vamos a continuar con una siguiente declaración. Le voy a dar la palabra al señor Darío Alfonso Morales Rodríguez, padre de Oscar Alexander Morales Tejada. Los hechos de la desaparición de Oscar Alexander Morales Tejada se originan el 16 de enero de 2008 desde la vereda del Reposo, corregimiento
Caracolito, el Copey. Caracolicito. Y queremos que nos cuente de las circunstancias de lo ocurrido y todo lo que ustedes han enfrentado en este proceso. Aló. Gracias, señor magistrados, a todos, a las víctimas, a todos los acompañantes, a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por permitirnos este momento. Mi nombre es Darío Alfonso Morales Rodríguez, papá de Óscar Alexander Morales, Tejada, y fue asesinado el 16 de enero del 2008 en el pueblo de Copey César, corregimiento Caracolicito, vereda El Reposo, junto con otros dos muchachos que se llaman Germán Leal Pérez y Octavio David Bilbao. ¿Sí? El ejército montó una escena para el crimen lleno de inconsistencias y mentiras. De allí en adelante nuestra vida y mi hogar fue un infierno. Mi hijo era el gordito de la casa, el consentido, el consentidor de mi esposa. Él tenía el detalle, el amor, el resalte de lo que hacía mi esposa. Era un hombre bueno, trabajador, ¿sí? Prestó servicio militar y no lo mataron prestando el servicio militar, y sí me lo mata el ejército después, ¿sí? Yo tengo 4 hijos que han prestado el servicio militar y he creído en la autoridad colombiana toda mi vida. He sido recto educando a mis hijos, ¿sí?, para que me sucediera esto. ¿Sí? Nosotros nos robaron la paz, la poca felicidad que tienen los hogares colombianos. Espiritualmente y físicamente nos robaron los derechos al sueño y a una vida normal, trayendo enfermedades, vacío, impotencia, pidiendo plata aquí y allí, comida, dormida, sin poder trabajar tranquilos. Todo esto, 15 años de búsqueda y no ha terminado. De su propio dolor, como mi esposa Doris, ha construido y ha tejido memoria en el Centro de Memoria en Bogotá, limpiando su buen nombre y su memoria, luchando contra la inoperancia de las autoridades colombianas, golpeando puertas, hablando con los medios de comunicación, aquí y allí, llevando el caso ante la Unión Interamericana de las Naciones Unidas, en la Unión Europea, ¿sí?, en Suiza, en Francia, en España, en Argentina, en muchos otros países, comunicando las atrocidades que han hecho estos hombres por la sociedad, con la sociedad colombiana, la más humilde, la más vulnerable, la más necesitada. Sí, ha hecho películas como Los Hijos del Viento, ha hecho obras de teatro y todo esto para buscar poderle dar una sepultura a mi hijo. Y todos estos padres que se han untado, que se han copiado en la lucha, que nos hemos conocido a través de todos los pueblos colombianos donde hemos estado, que han entendido que hablar y replicar y expresar nuestro dolor ante las autoridades es el único medio que tenemos para ser escuchado. Le doy gracias a la gente que ha escuchado, que tiene esa voluntad, sí, que tiene ese juicio humano por Colombia y por las víctimas, especialmente ahora que somos los que quedamos vivos. Estos seres, nuestros seres se fueron y al fin y al cabo ni oyen ni entienden de esto. Pero sí, nosotros, los padres, los hijos, los hermanos, los nietos, los mismos vecinos de nuestras comunidades reclaman justicia. Que nos digan la verdad,
que si ellos quieren hacer algo, lo digan, que digan la verdad, algo bueno, ¿sí? Porque ha sucedido en mi caso una particularidad y en muchos casos, sí, ha sucedido esto. La misma fiscalía hace un trabajo mal, ¿sí? Los juzga a los muertos por las mentiras que dicen el ejército, entregándole las víctimas y va y los entierra como perros. Y fuera de eso, no ayuda en la búsqueda. Allí en el Copey tenemos en un cementerio inmenso que mide como 7 fanegadas de tierra, donde se han hecho varias intervenciones con la unidad de búsqueda y sacan y excavan, pero la unidad de búsqueda necesita un auxilio, no solamente aquí en el cementerio, sino en todo Colombia, donde han hecho estos entierros infames, ¿sí? Enterrando unos sobre otros, y aquí y allí a las altas horas de la noche. Sí, esto fue lo que hizo la fiscalía, ¿sí? Y se convirtió en nuestra misma victimaria, ¿sí? Poniéndonos en una búsqueda insensata, inacabable, ¿sí? Horrible, ¿sí? Por 15 años y no termina. Yo le pido a la fiscalía, ¿sí?, que pongan a sus propias gente a estudiar los casos, a averiguar con la gente que trabajaba en ese tiempo, que hagan una reconstrucción de los hechos y que busquen, que abren a ver dónde y cómo, busquen la verdad, póngale voluntad a las cosas, y que le hagan honor a esa propaganda que hacen por televisión tan grande, si me entiendes, que dice, que hablan como si fuera lo máximo. Y no lo hacen. Nos engañan. Señor magistrado, en cabeza de esto, yo le agradezco que haya puesto el caso mío como el caso como común, porque se cumplen muchos hechos iguales que hay en otros casos. También le ruego el favor, ¿sí?, que llame al Estado a que digan la verdad, ¿sí? Discúlpeme un segundito. Ay, Dios. Aquí está acá. Sí, al teniente Medina Julián Andrés, que fue el que dio la orden directa, ¿sí?, que era jefe de pelotón final y mandó a matar estos 3 muchachos con 6 soldados más, ¿sí? Al soldado Granados Peñaranda José, estuvo ese día también ahí. Recibió la orden del teniente Díaz y quiere hablar y se acogió a la G. Sí. A Pineda Recuero, comandante de la brigada. ¿Sí? Parece que está desaparecido. No hemos sabido nada de él. Al cabo Ángel Duque, de inteligencia, que conoció las irregularidades de su jefe y sabe de la documentación falsa que hicieron. ¿Sí? Al señor Luis Espinosa, que reemplazó a Brian Blanco cuando se fue de vacaciones. ¿Sí? A Julia Yané Villamizar, hermana del reclutador que prestó la casa para mantener a los muchachos reunidos en la casa de Valledupar, secuestrados. ¿Sí? A Brian Blanco, jefe de operaciones, que no reveló mayor cosa
no aclaró la falsificación de órdenes de su jefe y no dijo quién es su jefe. A Rubén Chorel, jefe de inteligencia del ejército, le falta más aclarar el homicidio de los jóvenes, del reclutador y las otras personas involucradas que operaban más por fuera del ejército que operaban en Cúcuta, en Valledupar, organizando coordinando todos estos crímenes. Al comandante del batallón Adolfo León Hernández, que no ha dicho nada, que no acepta ninguna verdad, que no acepta nada, no colabora en nada, dice que no tiene nada que ver. Sí, pero fue el que dio la orden de que no siguieran matando de a un muchacho, sino que la mataran de a tres y cuatro porque era menos sospechoso. A la gente le doy gracias en nombre de Colombia y de las víctimas y en el mío propio. Les digo que la verdad sí repara, que ese trabajo que está haciendo la G sí es bueno y que quedan buenos y que da buenos resultados y que en parte repara a las víctimas, porque la verdad, aunque duela, calma esa tempestad de impotencia y dolor. A los victimarios que se acogen a la G, que digan la verdad, pero no a medias, que digan cómo sucedieron los hechos, dónde los enterraron, qué hicieron con ellos. Si es verdad que quieren a llegar a hacer algo bueno, que digan la verdad a las víctimas. A Medicina Legal, que haga el máximo esfuerzo por agilizar su trabajo, que lo necesitamos nosotros las víctimas. Al gobierno en cabeza del presidente doctor Petro, que ponga voluntad para ayudar y mejorar a los laboratorios de investigación de identificación, comprando elementos necesarios y contratando personas técnicas para esta labor, ya que se están acumulando muchísimos los casos para esta identificación. Si las autoridades como la Fiscalía, Medicina Legal, la G, la Unidad de Búsqueda y el mismo Ejército se unen a esta buena causa humanitaria, además, con las víctimas le estaremos inmensamente agradecidos y vamos a conseguir la mayor reparación que nos pueden dar. Al ejército actual, que cumpla con su ley militar y despoje de los ascensos y los grados militares y le incaute el dinero y todas las prebendas, ¿sí?, que han recibido injustamente por acabar con los jóvenes y las promesas de Colombia. Sí. Porque los han recibido condecoraciones, sí, matando a nuestros jóvenes y las jóvenes, además, no han tenido reparación en cometer ningún en romperle la vida a miles de hogares colombianos, que lo vemos en todas partes de Colombia. Nosotros en La Justa y Bogotá hicimos un plano que tenía como 27 metros y 14 de ancho. Y colocamos unas banderitas así de chiquitica y se reunió la gente de muchas partes y no mostraron. Los medios de comunicación no mostraron ese plano. Se llenó por todas partes el plano, del Putumayo, de Villavicencio, del Meta, del Orinoco, de Magdalena, de todas partes de Colombia, sí, el Cauca, de todas partes, se llenó. Se colocaron 419 banderitas y eso no lo mostraron los medios de comunicaciones. Ese día habló el fiscal con el fiscal y pasaron por los medios, yo creo que no sucedieron 10 segundos. Entonces se da uno cuenta de que está solo. Tuvimos esa impotencia, estamos solos. Estuve a punto de botar la toalla muchas veces, porque llevamos con esto
luchando porque destruyó, como dijeron ya algunas compañeras, las navidades, incluso la Semana Santa. No se termina en esas conversaciones, todo el tiempo llegan allá y llega la tristeza y el dolor todo el tiempo. Nos sume esa desgracia siempre. A todos los trabajadores de Colombia y del mundo les doy de todo corazón y les pido que hagan su trabajo con amor, con lealtad y con mucho sacrificio. El mandato de Dios está ahí, Jehová. Si creen en Dios de verdad, lo único que podemos llegar a conseguir con buenas obras es con el amor. Gracias. Gracias. Gracias, don Darío. Y le vamos a permitir una breve intervención a la señora Doris Tejada en relación con estos mismos hechos. Para agradecerle, señor magistrado y señores de la GEN, especialmente a resaltar, señor magistrado, el apoyo que usted ha tenido allí en esa intervención en el cementerio. Y de corazón le agradezco y Dios lo bendiga y siempre lo tenga presente. Doctor, necesitamos que siga usted interviniendo, ayudándonos y apoyándonos para poder seguir sacando todos los cuerpos que están allí. Gracias, doctor, muy amable, y le agradezco. Muchas gracias, señora Doris. Yo, con ocasión de lo que usted plantea y lo que plantea su esposo Darío Alfonso, yo quiero tomar como referencia este trabajo que hemos hecho en el cementerio del COPEI, donde del lado de ustedes las víctimas, de sus representantes legales, allí ha intervenido la Comisión Colombiana de Juristas, el doctor Sebastián Bojacá, pero fuimos también con la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para hablar con el alcalde del COPEI, enfrentando muchas situaciones difíciles, no solo que ocurren en el cementerio del COPEI, pero están ocurriendo en muchos cementerios de Colombia. La puesta en riesgo de la búsqueda de muchas personas dadas por desaparecidas, la puesta en riesgo de la única y última esperanza que tienen muchas familias después de años de lucha. Yo les quiero agradecer a ustedes hoy, no solamente sus palabras aquí, sino toda la perseverancia de años, en varios momentos, porque no bajaron la guardia, porque al momento en el que ese cementerio estuvo en riesgo, alzaron la voz, pusieron de presente la preocupación, hemos actuado desde la JEP. Hemos enfrentado dificultades también desde la institución, pero estamos avanzando lo que más podamos en relación con la ubicación de restos, el esclarecimiento de lo ocurrido. Con ocasión de estas medidas cautelares que adoptó la jurisdicción y que adoptamos desde mi despacho, se están explorando la búsqueda y recuperación de aproximadamente 50 cuerpos en ese cementerio, gracias también al trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Aquí tenemos a la doctora Juliana Fúquene, también de la unidad, con quien hemos tenido diálogos en esa materia. Hemos sacado autos para impulsar colaboración de la gobernación. Yo me reuní directamente con la alcaldía del COPEI tratando de enfrentar si había un incumplimiento, si había un desacato. Y sabemos que todavía hay desafíos y esperamos queremos seguir enfrentando esta situación. Tomo como referencia este comunicado humanitario de familias buscadoras del cementerio alterno del COPEI que usted me entrega, don Darío Alfonso. Con familias que se han manifestado desde distintos lugares de Colombia, desde Bogotá, desde Soacha, Villavicencio, Santa Ana, La Paz, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cúcuta, Bosconia y Mompox.
5 departamentos y 10 municipios en búsqueda de padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas que están desaparecidos o desaparecidas. Y en el comunicado las familias dicen, abro comillas, nos ha unido el dolor y ahora nos unen las ganas de encontrarles con vida o de darles una sepultura digna de saber o de saber la verdad. Durante años hemos pasado muchas dificultades, el miedo, el dolor, la indiferencia, la injusticia, la inoperancia, la espera, la negligencia, la incertidumbre, la tristeza, el señalamiento y abandono institucional. ¿Hasta cuándo?, se preguntan los familiares. Nos dicen, comillas, aquí estamos de pie con todas las personas que nos aman y aman a nuestros familiares y que quieren dignificar la memoria de aquellas personas que hoy no están a nuestro lado por actores armados que cometieron crímenes durante el conflicto armado en Colombia. Fruto de nuestra lucha y de nuestra búsqueda, hemos encontrado 42 cuerpos, seguimos encontrando y seguiremos buscándolos. Resistiremos con nuestro corazón hasta el final y seguiremos exigiendo a todas las instituciones, Fiscalía General de la Nación, JEP, Medicina Legal, Personería, Defensoría del Pueblo, Alcaldía del COPEI, Gobernación del Cesar, Ministerio de Defensa, Presidencia de la República, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que cumplan su papel para que esto no se repita nunca más. Les pedimos que caminen con nosotros y nosotras en esta búsqueda por la memoria y la verdad. Tomamos nota, tomamos debida nota de lo que nos plantean aquí ustedes y los demás familiares que están buscando sus desaparecidos en el cementerio del COPEI. Nosotros desde la jurisdicción vamos a continuar con las medidas. También hemos llamado a versión voluntaria, por ejemplo, al teniente Díaz. No se ha podido hacer la versión todavía, pero esperamos poderla desarrollar en el corto plazo. Y sé que hemos llamado a otros comparecientes también, incluido el general en retiro Adolfo León Hernández. Nosotros hemos avanzado con la rendición de cuentas de los responsables. Hemos tomado nota de lo que nos dicen del alcance de la contribución a la verdad que quieren hacer. Y sé que hay disputas, sé que hay dudas y sé que hay críticas, pero vamos a seguir avanzando con esas críticas en las tareas de contrastación. Muchos de ellos están escuchando en estos momentos y por eso reitero el llamado que hemos hecho el día de hoy a que todo tipo de contribución adicional por parte de los comparecientes para complementar en la contribución de la verdad, para fortalecer el proceso restaurativo, es una contribución que es bienvenida desde nosotros. Finalmente, yo también quiero resaltar con ocasión del testimonio de Darío Alfonso. Nosotros hemos recorrido el país con este tipo de audiencias, escuchando mujeres, hermanas, hijas, hijos, hermanos. La voz de los hombres en este tipo de procesos ha sido minoritaria, en gran medida porque las mujeres sacaron adelante la lucha contra la impunidad, se echaron al hombro sus familias, su casa. Pero también porque durante la guerra, estas manifestaciones de dolor y de sufrimiento por parte de los hombres también fueron silenciadas, acalladas. Esa impotencia del dolor por padres, por hijos, se invisibilizó también. Por eso su voz hoy en día, aquí en este espacio, es muy importante para nosotros, como la de las otras personas que también nos han acompañado el día de hoy. Entonces, estamos volviendo a dialogar con un dolor y con una tristeza profundas, que como les decía al comienzo de esta diligencia, es muy difícil volver allí porque ese dolor rompe el alma, pero ese dolor necesita escucharlo el país y necesita una y mil veces volver a estas historias como la suya, señora Doris, que la hemos visto en varios espacios y que con su testimonio y con su historia le dice también mucho al país sobre lo que tiene que cambiar y sobre lo importante que ha sido esta búsqueda para la justicia en todos estos casos. Por ahora entonces vamos a seguir los diálogos que tenemos previstos el día de hoy.
antes del receso vamos a proceder con la presentación de un video. En este primer día de audiencias queremos tomar como referencia este video del señor Xavier Guerra Fragoso. Creo que también nos acompaña aquí personalmente. Bienvenido, Xavier. Vamos a ver el video para cerrar este... Ah, perfecto. Entonces, vamos... Sí, estamos, como ustedes habrán visto, ha sido un día bastante intenso, bastante con varios desafíos. Creo que es oportuno que tomemos un receso también para que nos escuchemos mejor y le demos el espacio que corresponde a cada declaración. Entonces, siendo las 3:46 de la tarde del jueves 9 de marzo de 2023, vamos a hacer un breve receso de 10 minutos y después vamos a continuar con la última parte de la diligencia. Muchas gracias.
acciones extrajudiciales en el marco del macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, subcaso Costa Caribe. Antes de darle la presidencia de la diligencia a mi colega, la magistrada Irina Junieles, yo quería nuevamente, como lo hemos hecho a lo largo del día, un último mensaje para los comparecientes que nos acompañan. Tratando de evocar uno de los objetivos de esta diligencia. Nosotros estamos convencidos en la jurisdicción y ha ocurrido, y así nos lo han dicho en varios espacios algunos comparecientes, que la voz de las víctimas, esa voz de las víctimas sobre lo ocurrido, sobre los daños a individuos, familias y comunidades, esa voz de las víctimas sobre los impactos, sobre cómo se truncaron proyectos de vida, sobre cómo se rompieron familias enteras. Esos mensajes han transformado también a los comparecientes. Y yo por eso quiero manifestar que desde la jurisdicción esperamos cualquier tipo de contribución adicional a la que ya se ha hecho en versiones voluntarias. Eso puede ser fundamentalmente por ahora, por escrito, porque quisiéramos continuar este diálogo oralmente, pero estamos avanzando también en otros subcasos a lo largo del país. Pero los comparecientes que nos escuchan en estos momentos y que han escuchado a las víctimas durante el día, si estiman pertinente enviar cualquier comunicación a mi despacho con ocasión de cualquier complemento que estimen pertinente a su versión voluntaria, son bienvenidos a hacerlo. E insisto, nosotros creemos que esta voz de las víctimas es un camino para impulsar el reconocimiento, como nos lo han dicho en algunas audiencias de reconocimiento algunos comparecientes. Esa voz de las víctimas, incluso más allá de la obligación legal con la JEP, esa voz de las víctimas ha transformado a los comparecientes. Nosotros les hemos compartido los informes de las víctimas y ahí encontraron ustedes una primera voz. Pero esa voz viva, presente hoy sobre estos daños, esperamos que impacte en lo pertinente frente, les interpele frente a lo que se ha ido discutiendo el día de hoy. Entonces, más allá de cualquier formalidad sobre plazos o condiciones, decirles que estamos atentos a cualquier complemento que estimen pertinente de la versión voluntaria ya rendida, sin perjuicio de aquellas que están pendientes de continuar y que ya tenemos programadas. Dicho esto, le doy la palabra a mi colega, la magistrada auxiliar Irina Junieles, para que continúe con la presidencia de la diligencia. Muchas gracias, magistrado. Vamos a continuar entonces con las observaciones a las versiones voluntarias relacionadas con algunos de los integrantes del Batallón de Artillería número 2 La Popa en el periodo 2005-2008. En este momento llamamos a Ider Mendoza, hermano de las víctimas Néstor Enrique Mendoza Ramírez y Jair Tobías Mendoza Montero, en hechos ocurridos el 3 de agosto de 2005 en el corregimiento de La Mina, Valledupar. Adelante, Ider. Muy buenas tardes, mi nombre es Ider Enrique Mendoza Montero, de la comunidad de La Mina. Hacemos parte de un resguardo indígena cancuamo. En el día de hoy puedo observar que no he visto un caso de dicha comunidad, pero que también tengo entendido de que este es otro caso que se viene avanzando. A todas las víctimas que se encuentran en este lugar les quiero decir y resaltar de que unánimemente nos sentimos en el mismo dolor, en el mismo clamor, y que también compartimos ese mismo dolor porque también hemos visto, también he llorado delante de todos los testimonios que se han comentado. También he sufrido y también he llorado, así como también nosotros lo hemos sufrido. Nuestra familia,
todavía hasta el día de hoy los tenemos presentes porque nunca jamás en nuestras vidas lo podemos olvidar. Mi hermano Daiber José Mendoza Montero y Jair Tobías Mendoza Montero y Néstor Enrique Mendoza Ramírez, quienes son hermanos que se criaron con nosotros con una hermandad muy grande, porque por esos pueblos nos caracterizamos de buenos sentimientos, sinceros, trabajadores, humildes, y que vemos que en el día de hoy hemos sacado un buen provecho de todas estas declaraciones de familiares de víctimas que nos ayudan a fortalecer todo lo que nosotros hemos sufrido. Mi hermano Daiber, quien fue pasado por falso positivo en el 2005, el 3 de junio, es una historia bastante conmovedora porque hasta el día de hoy estoy dando esta declaración en público y en realidad nosotros hemos sufrido tanto que todavía nosotros no podemos creer de que esto le haya pasado a mi hermano, con todas las series de torturas y de todo lo que le hicieron a nuestro hermano, que hasta el día de hoy nosotros no podemos creer que por medio de la fuerza pública hayan cometido actos tan graves que podemos nosotros decirle de que hoy cómo va a ser posible que el Estado colombiano, que nos protege, que es la máxima autoridad, ¿por qué nos ha hecho esto? Pero también podemos decir que Jair Tobías y Néstor Enrique Mendoza Ramírez, quienes fueron masacrados, podemos decir así, el día 3 de agosto del 2005, en el corregimiento o la vereda o caserío El Cerro, comunidad indígena, sabemos perfectamente que, como han declarado los comparecientes, no soy sincero y no estoy verdaderamente satisfecho por las declaraciones que ellos han comentado en público, porque en realidad no están diciendo la verdad. Sinceramente yo, quien conozco a mis hermanos, sé que no fue un combate lo que ellos tuvieron, sino que los mataron y los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Pero hay que resaltar también, y hoy en público lo voy a expresar delante de todo este escenario, y es que debemos de ser sinceros. Hablar con la realidad. También las víctimas tenemos que hablar con la realidad y con la franqueza y expresar sinceramente lo que verdaderamente también fueron nuestra familia. ¿Sí? En el caso de Néstor, voy a ampliar un poquito ahí, si me lo permite, señores magistrados. Y es que Néstor Enrique Mendoza sí hacía parte de la estructura de la FARC. Quien por sus motivos y razones decidió irse a esas filas. Pero también podemos resaltar de que a causa de todo esto nos vino la represalia a toda nuestra familia y todo el maltrato y toda la humillación que sentimos por parte del Estado. Estoy hablando francamente y con todo mi corazón. Y el Señor Jesucristo sabe que no miento, porque creo en Él. Y si estoy hoy delante de este escenario, es porque quiero decir la verdad también.
Nosotros tenemos conocimiento de que él se hacía parte de esa estructura y nunca lo hemos negado. Siempre lo hemos declarado en cualquier versión que nosotros hemos dado, cualquier relato o cualquier entrevista. Nosotros hemos siempre dicho la verdad de que él hacía parte de esa estructura guerrillera. Pero lo que hay que resaltar también es que por muy malo que sea una persona o por lo que quiera hacer, no se le debe tratar de esa misma manera como le trataron a Néstor Enrique. Los comparecientes dicen que él les disparó porque era un francotirador. Pero a la cierta es que un francotirador no puede errar un tiro. Ellos dicen que hubo combate, pero mi hermano terminó muriendo por un tiro por la espalda. Jair Tobías, quien presenta 17 heridas en su cuerpo, gritaba que le perdonaran la vida y que no le quitaran la vida. Pero con un objeto contundente a Néstor Enrique y a Jair Tobías, los mataron y no les prestaron sus auxilios, no le guardaron el derecho a la vida, se los violaron. Podemos decir que Tobías no hacía parte de esa estructura, Daiber José tampoco hacía parte de esto, sino que fueron involucrados por medio de Néstor Enrique Mendoza Ramírez. A raíz de todo, todos nosotros, toda la familia, nos veíamos obligados a escondernos en el monte. Por el simple hecho de que teníamos un hermano en la guerrilla. Todos nos estigmatizaban. El ejército se mudaba en nuestras casas para ver si nosotros les teníamos rabia. Porque ellos nos los confesaban a nosotros y decían, nos vamos a mudar aquí para ver si es verdad que nos van a sacar de aquí de su casa. Porque ustedes, supuestamente ustedes no gustan de guerrilleros, de soldados. Pues la verdad que ustedes se pueden quedar. Nadie les va a decir que no se queden o que se queden. En ustedes está si ustedes se quedan. Pero también hay que respetar de que esto es una familia. Y que hay niños y niñas en esta casa. El señor Toribio Coronado lo he escuchado ya en dos versiones. No hace mucho estuve también presente en la audiencia virtual. Y en la primera versión que lo escuché, fue demasiado, no me dio satisfacción de escucharlo, lo que dijo. Con toda la franqueza y con todo mi corazón se lo digo. Y el mensaje no solamente es para él, sino para todas las personas que están confesando, para todas las personas que están, para todos los comparecientes que están dando estas declaraciones, que en verdad a nosotros las víctimas nos hagan unas aclaraciones bien, bien completas, porque en verdad les hace falta demasiado, sinceramente para mí, señor magistrado. Demasiadas incoherentes. Yo digo, yo no soy estudiado, pero yo entiendo y comprendo las palabras que puede decir cualquier persona. Las puedo entender a simple vista, solamente con escucharlas.
Él dice que los vio de lejos, pero que no los vio de cerca. Que presenció el combate, pero que no se dio cuenta si estaban vivos o estaban muertos. Porque la comunidad del cerro, hay testigos de que ellos estaban vivos y les quitaron la vida aún estando indefensamente. Para mí eso es un falso positivo. Para mí es un delito lo que ellos hicieron. Mi madre se llama Dionisia Dolores Montero Mendoza y mi padre se llama Enrique Tobias Enrique Mendoza Arias, también con el apellido de los cuales nos estigmatizaban en nuestro resguardo indígena, porque todo el que era Aria tenía su sentencia de muerte, tanto por parte del ejército como de los paramilitares. Ya ellos no pueden asistir a estos eventos porque en realidad son de la tercera edad y están bastante enfermos, porque a raíz de todo esto, no tanto los años, sino también el dolor que destruye. Siempre he admirado de cómo se ha dado todo esto, porque en un tiempo no se podía ni siquiera denunciar. Mi mamá ponía las quejas ante la Defensoría del Pueblo y eso daba igual. En el caso de Diver se instaló con radicado, aparece con radicado. Y fecha y hora cuando se interpuso las quejas ante la Defensoría de que había sido raptado, que había sido capturado por medio del ejército. Y todavía pasaron 3 días y duró amarrado en un trapiche, con hambre, sed, con frío, con torturas, me imagino, todo el día. Porque eso fue lo que nosotros presenciamos al verlo cuando nos los entregaron. Quemaduras en la piel, con ácidos. ¿Se pueden imaginar si es un combate? Aquí en presencia tengo fotos de donde está muerto mi hermano Diver con ácido. Si quieres, se las puedo hacer visibles. Así que de verdad que yo hoy he tomado esta gallardía y esta valentía de prestarme para estar en este lugar y decir lo que en verdad mi corazón quiere decir. Traía muchos anotes y el teléfono es lleno de muchas cosas. Pero en realidad quiero decirlas con el corazón. Yo a veces digo, ¿será que yo decía anteriormente, será que nosotros fuimos los únicos que sufrimos de verdad, verdad? ¿Sería que nosotros fuimos los únicos que padecimos todas estas cosas? Pero al llegar a estos eventos y a estos lugares y estos recintos, nos damos cuenta de que hubieron personas que sufrieron igual que nosotros o hasta más. Porque todos estábamos concentrados en un solo dolor, en una sola tristeza. Todas las víctimas de todo el país y de todo el mundo entero somos uno solo. Individualmente. Por eso me gustó lo que hizo una compañera con este color y mencionaba por los arcoíris, por el arcoíris. Claro que es un pacto y un pacto divino. Y nosotros en realidad hoy también tenemos un pacto también de apostarle a que haya verdad. A que haya reconciliación.
aunque en realidad es difícil sanar todas esas heridas que nos han causado, por mucho que queramos, van a seguir latentes, pero hay que hacer el esfuerzo. Lo más asombroso que puedo presenciar en toda mi vida, porque no lo vi, sino que me lo dijeron, y lo pude ver cuando trajeron a mi hermano, fue verlo de esa forma como lo torturaron, que los amarres se le veían latente, sus quemaduras se veían con la piel desollejada, sus golpes en la cara, en su rostro, en el cuerpo. A mí me daba miedo ver un muerto, pero ese día tomé la valentía de ver a mi hermana. Y todavía lo sigo extrañando, porque fuimos demasiados, no solamente hermanos, sino amigos también, confidentes. Mi hermano Jair Tobías, todavía lo recuerdo como si fuera ahorita mismo. Sé que él está aquí en presencia conmigo y me está dando mucho valor, así como lo está dando nuestro Dios también. En realidad, pude ver que el Estado no podía hacer esas cosas tan atroces, guindándolos de un helicóptero porque no los quisieron montar en el helicóptero porque eran unos desechos. Y pasaron por el pueblo de la mina, desde el cerro hasta la mina, pasaron con los helicópteros bajitos y se veían donde iban colgados. Y no solamente lo vio una sola persona, ni los que estaban de testigo en el cerro, sino que lo vio la comunidad entera. Al teniente Buenahora, que con una falta de respeto se presentó delante de mi papá porque lo mandó a llamar a la casa para que fuera, que le quería decir algo y entrevistarlo. Y se le presentó sin camisas y en pantaloneta y en chancleta, que falta de respeto para una autoridad como esta y de alto rango. Yo creo que ni nosotros, que no conocemos muchas letras, haríamos eso. Se los aseguro de verdad. No lo hacemos porque somos humildes, sencillos y también transparentes, que es lo más importante de un ser humano. No se mide por la grandeza, sino que se mide por la sencillez. Y si todos podemos ver y miramos todas estas personas que son víctimas, todas sencillas, ¿por qué masacraban a las personas sencillas y humildes? ¿Cuál era el método para callar a estas personas? Porque en realidad no vemos un hijos de rico en falsos positivos o de personas que tengan un estrato mayor. No se ven. La mayoría indígenas, como nos trataban por allá, los burros. Todavía vemos de que todavía se siguen presentando, ya no mucho, pero se siguen presentando todavía actos. Y eso hay que corregirlo. En gran manera hay que corregirlo. El teniente Buenahora le dice a mi padre, a Tobías Enrique, cuando llega a donde está ubicado, le dice que si ya se enteró que mataron dos guerrilleros en el cerro. Mi padre, Tobías Enrique, le dice, la verdad, no me he dado cuenta, pero sí he escuchado. No sé qué tal sería. Y son hijos suyos, le digo. Son sus hijos. Pero vemos que le dice con tanta rabia y con tanta ira, yo fui quien se los maté. Yo fui quien le maté a sus tres hijos, a Diver, a Néstor y a Tobías.
Para mí eso es algo como una burla, como burlándose de la memoria de estos seres humanos. La verdad que tenemos muchas cosas que decir, pero sabemos que el tiempo se nos agota y estaría muy satisfecho si hubiera otra oportunidad para seguir interviniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ider. Gracias por contar la historia suya, la de su familia, por hacerlo como desde el corazón, como usted ha querido hacerlo en el día de hoy. Contarnos cómo fue ese año 2005, un año trágico para su familia. La pérdida de Diver, cuya investigación está en el marco de esa primera fase de esta investigación que se avanzó y que se avanza en relación con algunos miembros del batallón La Popa. Y el caso de Jair y de Néstor, que se avanza en el marco de esta segunda fase que cubre estos años 2005 a 2008. Agradecer su franqueza también, su valentía, al hablarnos sobre las circunstancias que rodearon para su familia, lo que significó la humillación, la discriminación que sufrieron por la decisión de uno de sus miembros que generó tanto impacto y tanto dolor. Pero usted dijo aquí unas palabras muy valiosas y que quisiera resaltar, y es que la vida es sagrada, que nadie puede quitarle la vida a otro ser humano en condiciones de indefensión. Como usted lo decía, por muy malo que sea, el deber de las autoridades es conducir ante las autoridades pertinentes a quienes se consideren responsables del delito. En eso confiamos, en el Estado confiamos en eso. En ese sentido, la manifestación que usted hace, en el sentido de que no se puede quitar la vida a una persona indefensa, es cierta, en que de ninguna manera, incluso en las reglas de la guerra, es permitido decisiones de esa naturaleza. En ese marco, nosotros estamos avanzando en la investigación del hecho, en el contraste. Por eso recibir su versión aquí el día de hoy es muy importante, por lo que significa como aporte a ese análisis y a ese conocimiento de los hechos que venimos haciendo. Yo creo que seguramente doña Dionisia, Tobías, así como usted lo manifiesta, hubiesen querido estar aquí de no ser por las circunstancias ya de edad, de que el dolor y el sufrimiento además les conlleva. También están aquí efectivamente sus hermanos. Y confiamos en lo que usted plantea, en que los tiempos están cambiando, en que antes no se podía denunciar, pero hoy hay la posibilidad de abrir este diálogo que estamos hablando, con los que estamos iniciando, que estamos avanzando con los comparecientes. Justo en esa posibilidad de poder, en el marco de ese diálogo, conocer la verdad, saber qué fue lo que pasó. Le sentimos su angustia y nos conmueve frente a lo que pudieron vivir sus hermanos momentos antes de morir. Y sabemos que en muchos casos, conocer esa verdad tranquiliza los corazones de las personas que están sufriendo. En ese marco, tomamos también nota de esa manifestación que hace. La transferimos también a los comparecientes que participaron en este hecho, para efectos de que puedan continuar con su aporte de verdad. Y desde allí, avanzar en la tranquilidad de los corazones de las personas que nos han hablado en el día de hoy. Creo que usted también planteó un tema muy importante que el pueblo cancuamo ha planteado en muchas oportunidades,
y es como un apellido en muchos momentos estigmatizó a una población completa. Sobre eso, la JEP ha prestado atención. El magistrado Parra planteaba esta mañana cómo ha habido algunas audiencias concentradas en las cuales se han planteado algunos de los temas relacionados con la victimización del pueblo cancuamo. Reconocemos que hay una victimización que hay que entender en su dimensión y mucha tiene que ver con eso que usted nos planteaba el día de hoy en relación con la estigmatización a un pueblo a partir de un apellido y muchas más que han ido saliendo también en el marco de estos procesos. Agradecer nuevamente su valentía. Iniciar los diálogos, como usted decía, es difícil, pero creemos que la justicia y la no repetición pueden constituirse en un pacto social, en un pacto divino, decía usted. En eso estamos trabajando y en ese camino está la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que muchas gracias por sus observaciones el día de hoy. Vamos a continuar con la intervención de la señora Anita Esther Bocio. La señora Anita es la madre de Neira Alfonso Orozco Bocio, que falleció en unos hechos ocurridos el 29 de noviembre del 2007 en la finca La Carolina de la vereda La Honda en el corregimiento del Cairo en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Muchas gracias, Anita, por estar aquí. Adelante, por favor. Buenas tardes, señores magistrados, la JET y todos los presentes. En esta tarde le doy las gracias para que me escuchen. Un 29 de noviembre me dice el hijo mío: madre, ahorita vengo. Yo pensé que iba a jugar a la cancha y no.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.